Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, hello, good evening, welcome. Nice to see you. Okay. Very nice. So, sí, claro. Good evening, varios estaban puntuales. Bueno, o sea, antes de tiempo. nice. Let's see. Your cameras, para los que no han activado la cámara, déjense ver. Bien, so, let's see. 19, faltan todavía, faltan varios, pero bueno. So, let's start. So, basically we have two more classes, okay? Let's see, 19, no vienen los demás compañeros. Prácticamente estamos en la recta final de este módulo. Estamos ya escasos dos clases más y la de ahora, right? So, no sé si fue ahora que les dije que íbamos a revisar el porcentaje o mañana para ver. Creo yo que ya varios ya llegaron al 80, deje ver acá el documento este. Y creo yo que sí. Sí, varios ya están en 80. Y otros están bastante cerca, cerca, cerca del 80. So, let's start, ok, creo que mañana le voy a dar así como que bien el detalle del porcentaje para que los demás que están en 75, 70 y algo, pues puedan dar el, llegar al 80 y ya mañana puedan estar un poco más tranquilos, okay. So let's see, Marcia Beatriz, how are you, Marcia? Fine. Okay, you are fine. Okay, very nice. So let's see, Cynthia Paola, what about you? How are you today? My day ocupado, ¿cómo se dice? Busy, okay. Day ocupa, busy. Busy day, okay. So, nice.
Let's see. Okay, Juan José, no problem. So, ahí vi otro mensaje que tengo ahí de Wendy. Nice. Okay. So, very busy, busy day. Okay. Guadalupe. Hey, Guadalupe se puso de pie justo cuando le pregunté. Pero bien. Okay, no problem, Guadalupe. Permítame, Lick, solo voy a ir a traer algo. Ya regreso. Okay, okay. Alba Luz, no me acuerdo si la vi ayer, creo que sí, ¿verdad? ¿O no? No, no, estuve ayer. ¿Verdad? Es que yo sé quiénes son los que vienen, o sea, ya me puedo los rostros y no recuerdo haberla visto ayer. Ajá, ¿qué le pasó? Se fue de parranda. ¿Quién es? Era lunes, por eso. No, ese okay. Tuvimos una pérdida familiar, así que tocó estar es en el cierto, funeral. Es cierto, usted lo puso ahí. En el grupo, okay, so no problem, sorry for that, Alba, but it's nice that you are back, okay, let's see, vamos a ver, Sara Abigail, what day it's today, what day it's today? Tuesday. Today, complete the answer. Today is Tuesday. Okay, very nice. Today is Tuesday, right? Today is Tuesday. Ovidio, what's today date? Today date is 20, pardon, March 2023. Okay, okay. Today is Tuesday, right? 21st March 2023. Okay, very nice. So we are going to start with the attendance. Okay, so we do have, still we have people missing, but because of the time, so we need to take advantage. Okay, so please let me know if you are here. Let's see, Alba Luz. Present. Nice. Let's see, Andrea Mireya. Andrea Mireya, no. Andrea Patricio. No está tampoco Andrea Patricio. Andy Mauricio. Mauricio. Present. Ah, okay. Ashley Maribel. Present. Okay, Maribel. Ashley Naomi. Naomi, no. Vladimir Amadeo. Vladimir Amadeo, no está. Cintia Paola. Cintia Paola, nice. Daniela Mercedes. Present. Nice. Diana Alexandra. Diana Alexandra. No. Elmer Iván. Elmer Iván. Elmer Iván, ¿no? Veamos, Erika Ivonne. Present. Thank you, Erika Ivonne. Let's see, Fabiola. Present. Nice. Gabriela, no, Emi. Nice, Gabriela. Gilma, Cristela. Gilma, ¿no? Juan José. Present. Nice, Juan José. Karen Joana. Katherine Margarita. Marcia Beatriz. Present. Nice, María Marilí. Noelia Elizabeth.
Present. Thank you, Noelia. Cynthia. Let's see, no, sorry, it says right here, Ovidio Alexander. Present. Thank you, Ovidio. Santos Guadalupe. Present. Nice. Sara Abigail. Present. Nice. Sara Abigail. Present. Nice. Víctor Manuel. Wendy Janet. Present. Nice. Williams Alejandro. No. Xiomara Elizabeth. Xiomara, Xiomara. Here I am, teacher. Okay, Xiomara, usted se conectó el día de ayer. Here I am, teacher. Nice. Sí. Sí, sí, le dije el presente. ¿Segura que cuando se conectó? Pasó la lista, la primera vez. Sí. ¿En cuánto tiempo estuvo? Le pregunto porque yo sí le he puesto asistencia, pero la uh-huh. aplicación no le ha no le reconoció tiempo conectado. De verdad, pero sí, yo estuve toda la clase. Que incluso, ajá, usted estuvo revisando eso y dijo que yo tenía como 66%, creo yo. O sea, ajá, el porcentaje tenía como 66 minutos, algo así. Uh-huh. Qué extraño, aquí le voy a arreglar porque sí tiene asistencia, pero dice que no tiene ningún tiempo acumulado, como que no entró. Pero sí, yo recuerdo que me contestó usted. Bien. Sí, ajá, sí, sí, estuve toda la clase. Ok. Yesenia Guadalupe. Present. Ok, sorry que ando un poco afónica yo este día, pero como que me quiere dar tos. Bueno, o sea, ya tengo tos. Ok, so we do have the attendance, ok. So you know that we are going to check the attendance one more time at the end, right? So let's start. Let me share the screen really quick. And we are going to start with the present continuous, right? Recuerden que ayer lo mencionamos, okay? So creo que tengo por aquí unas imágenes que siempre me gusta compartirles adicionales a lo que tienen ustedes ahí en el manual, porque es este, a veces es más fácil con una imagen tener la fórmula para que usted, ¿verdad?, pueda comprender un poquito el tiempo gramatical. So hay una, el present continue es este, puede ser usado con el verb to be, ok. So está el verbo to be, pero hay algo que nosotros debemos entender y es cuando voy a utilizar el present continuous. Allá cuando hablamos del verb to be, we mentioned, right, that the verb to be, it's a cero estar, right? So something that you you have in the moment, right? I am a doctor, so yo soy un médico, right? I am... I am a teacher, right? So, por ahí más o menos eso es lo que hemos visto del, perdón, simple present, the verb to be, right? So now we have the present continuous, okay? Les voy a compartir, no sé si alguien ha escrito recientemente en el grupo. No encuentro el grupo. Este creo que es... Ahí alguien me puso mensajito. Nice. Thank you, Ovidio. So, let's see. Present continuous. Déjeme ver si esto me lo sacó bien. En español, este es el presente continuo, ¿verdad?
Present continuous. Este, ahí creo que va una imagen. Sí, presente continuo, ing form. Ahí esa imagen está como en español. But anyway, right? So ahí le va a funcionar. So, el presente continuo es otro tiempo gramatical, ¿ok? So we have the verb to be. Esa es la base del inglés, el verbo to be. Ya usted eso lo tiene claro, ¿ok? Now we have the present continuous, ¿ok? El presente continuo, si usted ve una imagen que he mandado donde dice presente continuo, está el verbo to be plus ing form. Ahí hay como una flecha, mire. Está el pasado, el presente y el futuro. So, el presente continuo está ahí en el presente, pero no es algo que se repite todos los días. Para eso tenemos el simple present, el presente simple. El presente continuo es el uso de los ing. Tal vez alguno de ustedes ya ha escuchado los ing forms, los gerundios, le dicen algunos, right? Que es el ing en los verbos. So, ese es el present continuous. Está el pasado continuo, pero ese no lo vamos a ver aún. Ahorita nada más, present continuous. That means that we are going to use the present continuous for activities that we are doing at the right moment that we are talking, that we are speaking, okay? So, usted va a usar este tiempo para expresar ideas, acciones que usted está realizando en el momento que usted está hablando, en el momento que usted está teniendo la conversación. Por ejemplo, en español usted me puede decir, mire, yo ahorita estoy estudiando inglés, mire, aquí estoy en la clase aprendiendo, ¿ok? Es algo que está sucediendo al momento que usted está hablando. Usted me puede decir, mire, yo ahorita estoy poniendo atención a la clase. So, ese poniendo es la conjugación del presente continuo, ¿ok? Ando, endo, todos esos, esas terminaciones. Usted me puede decir, mire, fíjese que yo ahorita ando comiendo mango. O sea, yo lo veo ahí con el mango, ¿ok? So, yo ando comiendo mango. Ese es el present continuous, ¿ok? Usted me está diciendo algo que está haciéndolo en el momento. Usted me dice, mire, ella se está peinando ahorita. O sea, usted está viendo que esa persona se está peinando. Mire, él está comiendo pupusas ahorita, right? So, he's eating pupusas right now. So, ahí estamos dando present continuous, okay? So, what else? Ahí le mando una imagen donde está present continuous with the verb be, que quedó como negra. No sé por qué quedó negra esa imagen, pero no era, no es así. So, ahí están los subjects, lo que usted ya sabe, los sujetos, ya usted sabe cuáles son, ¿ok? El helping verb es un verbo que ayuda, en este caso es el verbo to be. Igual, usted ya sabe que decimos we are, you are, he or she eat, right? Eat, ¿ok? Eso ya está claro. Entonces, ve ahí, lo que nos pone es la forma base del verbo más ing. El día de mañana le voy a mostrar unas reglas, porque uno dice, ah, todos los verbos le tengo que meter una ing al final. Ahorita está bien que lo tenga así. O sea, yo tengo el verbo base y a los verbos yo les meto una ing. Eso es así, sencillo, pero mañana le voy a mostrar que no es que solo le pongo el ing a todos los verbos así como a lo loco, no. Hay unas reglas que debemos de respetar, pero ahorita está bien que usted piense que le vamos a poner ing a todos los verbos, ¿ok? Ahí mando la fórmula, mire, the same story like with the verb to be. You can create positive sentences, negative sentences, we can create questions, right? So, usted puede hacer pregunta positiva, negativa, usted puede hacer oración positiva, negativa, pregunta, ¿ok? Y ahí está la fórmula, mire. As for a positive sentence, you need the subject, you need the verb to be, we need the main verb, the ing plus the complement, right? Ahí está el ejemplo. He is playing, ¿ok? Él está jugando. He's playing. Negative, ¿ok? Oración negativa. You need the subject. You need the verb to be plus not, de la negación not,
plus the verb plus the ing plus the complement, right? He is not playing or he isn't playing. Mire, la misma oración, solo que hoy es negativa. The same story with the question. Usted viene y le da vuelta para hacer la pregunta. Verbo to be, sujeto, verbo, complemento, más el question mark, right? El signo de pregunta es muy importante. Is he playing? Okay, is he playing? Ahí está, mire. ¿Cuándo lo vamos a usar? Describe something which is happening at the exact moment of speech. Es decir, describir algo que está sucediendo al momento que usted está hablando. Describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of speech. O, por ejemplo, usted, alguien me va a decir, mire, está haciendo mucho calor. Ese haciendo es que ahorita está haciendo mucho calor. O sea, está pasando y no es solo en el momento que yo estoy hablando, sino que no sé cuánto tiempo, horas va a pasar para que el clima cambie. O estuviese lloviendo. Usted me dice, it's raining right now. Ok, está lloviendo ahorita. Pero eso no quiere decir que solo cuando usted habló está lloviendo. O sea, no sabemos cuánto tiempo va a tardar. A eso se refiere right here that says taking place, but not at the exact moment. Ok, usted dice, está lloviendo. Y no es porque cuando ya terminó de decir eso dejó de llover. O sea, sigue lloviendo. Es una acción que prosigue, pero en determinado tiempo va a terminar. Describe an event plan in the future, ok. So esto es algo informal. Describe a temporary situation. También usted puede usar el present continuous para describir alguna situación que está pasando, que es, por ejemplo, usted dice, me está doliendo el estómago. O sea, es una situación que tal vez no se le va a quitar ya, pero, o sea, en algún momento va a terminar esa situación que está sucediendo. Me está doliendo el estómago, dice usted, right? So, this is present continuous. To emphasize the frequency of an action, ¿ok? Cuando algo pasa con frecuencia, también puedo usar el present continuous. And to describe changing situations, ¿ok? Para describir situaciones que son cambiantes. También usted puede usar el present continuous. What else you have there? La otra que mandé es las fórmulas, ¿ok? Las fórmulas que ya en la otra imagen también están. So, it is very important for you to have bursts. No sé si de casualidad alguno de ustedes tiene, conoce verbos en inglés. Tendrán, yo tengo por aquí una lista, deje ver si la puedo compartir por acá. Y si no, se la voy a mandar aquí al WhatsApp, ¿ok? ¿Por qué no? Perdón. No sé si lo podría compartir aquí, pero no me deja más. Captura de pantalla, dice, no. Bueno. Deje ver. Quería ponerlo acá en el Drive, no lo tengo. Su ordenador dice. Ok, aquí tengo, déjeme ver. Usted puede buscar en internet. O sea, yo le voy a mandar una lista que casual aquí la tengo a la mano. Son 100 verbs, the most used verbs. Ok, son los 100 verbos en inglés más usados. O sea, hay más. Pero ahí le voy a mandar 100 para que empiece. Ok. Yo no le digo, mire, apréndaselos todos ya, porque no, ¿verdad? O sea, usted tiene que ir poco a poco, pero apréndase algunos, por lo menos estos que son los más comunes, los más usados, el verbo saltar, comer, bailar, reír, llorar, trabajar, saltar, o sea, son los más comunes, ¿ok? So, trate de ver igual si alguien lo puede mandar al grupo de WhatsApp. Sería lo ideal. Yo no lo tengo esta lista en el teléfono, solo acá en la computadora, pero igual lo puedo enviar por WhatsApp también después. Pero lo que más interesa es que usted abra esa lista de verbos y vea cuáles usted ya se los puede y cuáles usted necesita aprender. ¿Por qué? Porque a partir de este present continuous, si usted no sabe verbos, usted no puede hablar, ¿verdad? Usted me quiere decir, es que yo estoy cantando ahorita. How do you say cantar?
Usted quiere usar el present continuous, me está diciendo, me quiere decir que está cantando en este momento, ¿ok? So I am singing right now, ¿ok? El verbo sing, ¿ok? Cantar. Usted me quiere decir, mire, es que yo estoy bailando en este instante, ¿ok? So danced, that's the verb, danced. El verbo es danced. Pero como yo lo quiero decir en present continuous, porque es una acción que estoy haciendo en este preciso momento, so tengo que transformarlo al presente continuo, el verbo. ¿Cómo? Agregando el ing. Y vengo, ya digo, I'm dancing right now. Or I'm dancing at this moment. Ok, so ya el verbo danced lo convierto a dancing. Ok, usted me quiere decir, mire, yo estoy comiendo frijoles, right, ahorita. So, el verbo comer es eat, pero como yo lo necesito en present continuous, usted va a decir eating, ok? I am eating beans right now, ok? So, you see how important it is. Thank you, Ovidio, ahí lo envío ya a él. So, you see, it is really, really important to know burst, ok? En el otro módulo usted va a empezar a ver el presente simple y el pasado simple. Pero sé, yo ya he tenido esos grupos y el problema es que la gente no se puede los verbos. Entonces, ¿cómo usted va a hablar haciendo uso de los tiempos gramaticales si el verbo es la acción? ¿Verdad? Eso le enseñan a uno en lenguaje y literatura. El verbo es la acción de la oración. Si usted no se puede los verbos, ¿cómo va a formular oraciones, ya sea positive, negative, or questions, right? So it is really, really, really important for you to know the verbs, okay? Aprender los verbos. Agarre la listita, no le tenga miedo. Agarre la lista y anote. Si a usted le hace fácil ir anotando en su cuadernito, no sé, vaya anotando. Creo que hasta están como por orden alfabético. Y ahí, miren, en eso está el infinitivo. El infinitivo es la forma base. Then it says pretérito, ok, el pasado simple. Esto apréndaselo. Cuando yo le digo apréndase el verbo, hágalo de forma horizontal. No solo se aprenda la forma base, sí, no está malo, no digo que esté mal, pero no se aprenda solo el have, do, say, go, get, make, know, think, take, see. No, no se los aprenda así, tiene que aprendérselos de forma horizontal, quiere decir que usted necesita la forma base, que es el infinitive, el simple past, que es el pasado simple, past participle, el pasado participio, y aquí no nos han puesto los gerunds, right? No están en gerunds, pero creo que tengo una lista de ings, let me see, porque son los que vamos a utilizar ahorita, pero en sí, usted lo que tiene que aprender para transformar el verbo base a ing es la regla, ¿ok? Es la regla gramatical. Verbs in present continuous, yo creo que hay aquí unos cuantos, ¿ok? So, let me see right here. Verbs in present continuous list, aquí está. Tengo aquí un par. So, le vamos a mandar nada más unos poquitos de momento, pero usted puede buscar, ¿ok? Usted puede buscar ahí, simple past, past participle, no, este no es, este es el pasado participio. Deje ver. Sí, no tengo la lista entonces aquí a la mano, pero ING, ok, usted necesita conocer en este momento los verbos en ING, pero no solo esos, o sea, usted necesita aprenderse el pasado, no me vaya a decir en el otro módulo, no, es que yo como solo en el, con el ING me los aprendí, en la forma pasada no me lo puedo, entonces ahí va a tener usted el problema cuando usted quiera hablar en pasado, porque usted necesita conocer los verbos en todas sus formas, es decir, la forma base, el simple past, el past participle, present continuous, the future if it is necessary, ok? So, trate de aprenderse los verbos, mañana vamos a ver las reglas de cómo transformarlos a ing, ok? So, but do it, o sea,
¿Le han mandado ahí la lista? De perdido vayan que sea de 5 en 5, anotándolos, y se los tiene que aprender, como le digo, be, was, where, pasado, been, participio, ¿ok? So, para que usted en el otro módulo no le dé problema agarrar los tiempos gramaticales de forma base y de forma presente y en past, ¿ok? So, one more time. No sé si vamos bien hasta el momento, si estamos comprendiendo la idea en how important it is to know the verbs, ¿ok? Usted me dice, ay, es que yo los verbos no se me quedan. Busque la forma, la alternativa de que se le quede, porque sin verbos no va a poder hablar, ¿ok? Todo vocabulario es importante, pero la importancia en una oración es el verbo, la acción, ¿ok? So, if you don't get the verbs, no me va a poder decir muchas cosas, right? Porque no sabe cómo se dice tal cosa, ¿ok? So, quiero ver esta. No sé por qué no me... Ahí está. So, deje ver. Ahí hay una listita, pero esa está bien pequeñita. Pero bueno, 30 verbos ahí chiquititos para que por lo menos usted vea a lo que me refiero. Ahí está la forma base. Past, past participle, progressive, en el meaning. Está el significado, le están poniendo ahí, mire. Verbo to be, ya se lo puede, es el número uno. Am, is, are, esa es la forma presente, la forma base del verbo. Pero en pasado, que lo va a ver en el siguiente módulo, usted va a decir was and where. ¿Ok? Past participle, cuando usted lo vea ya como en el tercer, cuarto módulo, usted va a decir been. Y el progressive, que es lo que estamos viendo ahorita, usted va a decir begin. ¿Ok? Begin. The number two says become, became, become, becoming. Así se los tiene que aprender usted. ¿Ok? De forma horizontal. Y obvio, el significado, usted tiene que ver qué significa, right? So, ahí le mandé otros ejemplitos, ¿ok? So, ing. So, present continuous, one more time, when you are going to use present continuous for situations or actions that are happening at the moment that you are talking. O sea, usted está haciendo una acción y me quiere decir, estoy haciendo tal cosa. Ahí va a usar el presente progresivo. Quiere decir que usted al verbo le va a poner la terminación ing. Okay, so let's see. What we have right here is exactly the same. Esto y esto es lo mismo, solo que aquí, this is like positive, right? I am not. You are or you're not. She's wearing shoes, she's not. We weren't, we're not. They are not. It's snowing, it's not. Okay, positivo, negativo. Esto es el verbo to be, con algunos que ya está ahí el verbo con ing. Y aquí nos pone las conjunctions. ¿Qué es una conjunction? Es un and, but, there are more. ¿Ok? Conjunciones, ¿ok? We do have those words in Spanish, ¿ok? Nosotros a veces decimos palabra de enlace. Y además, también, sin embargo, además, sobre todo, so, esas palabras que usted dice son palabras que unen una oración con la otra. Ve acá. It's snowing, coma, right? And it's very cold. So, este and está funcionando como una conjunction. Es decir, que está uniendo una idea con la otra, una oración con la otra. I'm not wearing a coat, but I'm not wearing. I am wearing a coat, but I'm not wearing boots. Okay? So, let's see if we can complete these sentences, okay? Vamos a intentar hacer estas oraciones. Look at the example. Voy a hacer un poco más pequeño acá para ver. So, it says right here, number one, complete the sentences and then compare with a partner. So, partner, ya dijimos que era compañero, ¿verdad? Después compare con el compañero, right? My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Mire, ahí está. Ok, estoy vistiendo un traje verde este día. Ahí está, mire.
What else? I am wearing high heels too. Okay, estoy usando zapato de tacón. It's raining, but aquí sería negativo, mire, porque no tiene un rain cup. But I am not wearing a raincoat. Pero yo no estoy usando un abrigo de lluvia, ¿ok? But I am not wearing a raincoat, ¿ok? So, el verbo to be es importante. Si usted tiene dudas con el verbo to be, yo le recomiendo repasar, volver atrás en el manual, en la plataforma, para que esto del verbo to be esté clarísimo, ¿ok? So, let's see number two. Hay que ver las imágenes. Vamos a ver, Sarai y Abigail, try to see if you can complete this exercise. Number two, ahí está la picture, and right here we have the little paragraph. Let's see, Sarai. La segunda, Miss. Uh-huh, yeah, number two. A ver. Ya me perdí, pero me dan. Lo leería, ¿verdad? Yeah, go ahead. Try to read it and try to complete. It's hot today. Toshi and Noriko. Sería blue, ¿verdad? No. Okay, ajá. Blue shorts. Repítalo nuevamente la oración. It's hot today, Toshi and Noriko. Blue shorts and t-shirt. El verbo to be, Sarai. Estamos hablando de Toshi y Noriko. Son estos dos chicos. ¿Cuál es el verbo to be que corresponde? Recuerden la fórmula. ¿Cómo usted va a formular sujeto, verbo to be? Ajá, ¿cómo sería? It's wearing. It's, pero is es para uno. Y aquí estamos hablando que hay dos personas. Are wearing. Ah, ok. It's hot today. Tashi and Noriko are. Son dos, tres, cuatro, 50,000. Are wearing shorts and t-shirts. Ok. So continue, Daniela Mercedes. Thank you, Sarai. Continue, Daniela. Desde el inicio. The next one, the next sentence right here. Okay. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Perfect. It's very sunny, but they are not. Okay. They, porque son ellos, are, el verbo to be, not, para hacer la oración en negativo del presente continuo, y el verbo, ¿verdad? O sea, el verbo en con el gerundio, right? El ing, wearing. But they are not wearing sunglasses, okay? Very nice. Remember que hay que seguir la fórmula. Ahí les mandé la imagen de la fórmula. Sujeto, verbo, ing, complemento. Okay, si es negativa, sujeto, verbo to be, not, la negación, el verbo y el ing, okay? So, Fabiola, continue with the number three. Okay, so voy a quizás hacerlo más pequeño. Go ahead, Fabiola. Pio is wearing a suit today. Perfect. Pio is wearing a suit today. Okay, digamos que está ahí usando su traje. Gabriela, continue. Gabriela Noemi, sorry for you. Thank you. He is wearing pants and jacket. Okay, he is wearing pants and a jacket. Okay,
He's wearing a pants and a jacket. Okay. Mm-hmm. Positive, right? Nice. Continue, Alba Luz. He is wearing a brown shirt. Continue. But he is not a tea. Okay, ¿y el verbo? He is. Uh-huh. Not, negación. Not a tea. Uh-huh. He's not wearing, okay. Él wearing no es un... a tie. Ajá, porque se me dice it's not a tie. Él no es una corbata, right? It's not a tie. Él no es una corbata, pero aquí no decimos que él no está usando, right? He's not wearing a tie, okay. Él no está usando una corbata, okay. Nice. So, very nice. Let's see the last one. Juan José. Right. It is cold today, but Kathy, she wearing a coat. Okay, let's see. It's cold today, but Kathy, negative, okay? Negative, all porque right. ¿Qué es un she... coat? Es... Sombrero, si no me equivoco, no. No, that would be a hat. Este, Juan José, es un coat, es un abrigo, o sea, como que estuviera haciendo right. frío. But she's entonces not, sería, uh-huh. Okay, it is cold today, but Kathy, she's not wearing a coat. There you go. Mm-hmm. But Kathy, she's not, okay? She's not wearing a coat. Yesenia Guadalupe, continue. Yeah. She's wearing... She's wearing a sweet shirt, gloved in a hat. Okay, está usando esa camisa deportiva, guantes y sombrero. Okay, so the last one, let's see, Cynthia Paola. She is not, but she is wearing a sneaker. Okay, so solo me le faltó el verbo ahí. She's not wearing boots, okay? She's not wearing boots. Yeah, y usted le complementó, okay? She's wearing sneakers, okay? She is wearing sneakers. She's not wearing boots. She's wearing sneakers. Okay. So let's see. We need to continue because of the time. But we know that we can create questions. Okay. Ya mencionamos que usted también puede crear questions. Okay. Vamos a hacer algo. Necesitamos practicar el presente continuo. Usted tiene que tener la fórmula de la que le compartí, la fórmula para que usted vea cómo va a ordenar la oración. Porque si usted me dice, she is not boots, él no es botas, ¿verdad? No, tengo que completar, ver la organización de las palabras, ¿ok? So, let's see if we can create some sentences, así como hicimos con el verbo to be. Vamos a hacer 5 positive sentences using the present continuous. Also, we are going to create 5 negative sentences. And also, we are going to create 5 questions. Puede ser la misma, ¿verdad? Puede ser la misma
oración. Por ejemplo, le voy a poner acá en el chat. Yo digo, he is drinking. Yo estoy poniendo ya otros verbos, ¿ok? He's drinking soda now, ¿ok? That would be a positive sentence. Mire, él está tomando soda ahorita, right? He's drinking soda now, so that is a positive. Pero la misma, vengo yo y la vamos a hacer negative, ¿ok? He is not, right? El verbo ahí no cambia. Siempre sería drinking. He's not drinking soda now. Él no está tomando gaseosa en este momento. Now we need the question. La misma, pero hoy necesito la pregunta. ¿Cuál sería? Is he drinking? Siguiendo la fórmula, mire, it's he drinking soda now, y le pongo el signo de pregunta, right? Is he drinking soda now? ¿Está tomando soda él en este momento? Y ahí viene la respuesta. Puede ser positive, yes, he is, o negative, right? No, he is not. Esto ya lo vimos, ¿ok? So son respuestas simples. Hasta ahí estamos bien. Ya si usted quiere una respuesta completa, usted me dice, no, he's not, he's drinking a coffee, ok, no, he's drinking lemonade, ok, or yes, he is drinking soda right now, ok, so, tenemos menos de 5 minutos, ok, vamos a crear 3 grupos rápidamente y usted en esos 3 grupos, va a crear con el grupo que le corresponde 5, 5, and 5. 5 positive sentences, 5 negatives, and also 5 questions. Y si puede poner la short answer, póngale respuesta corta, ¿ok? So, vean los verbos, la lista de verbos. Allí hay varios para que no lo ponga solo wearing, 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 wearing. O sea, el libro no da ese porque estamos hablando de ropa. Pero no quiere decir que solo esa acción se puede. O sea, verbo, usted todos los verbos los puede transformar a ing. So, are we clear with the instruction? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, so let me open the rooms right here. Que diga lavando, ella está lavando ahora. Now. Uh-huh. Si lo hacemos negativo, ya nos va a sacar. Not really, not really. Hola, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? ¿Cómo sería? Solo she is washing. She is washing. No. Ah, she is washing, wash de lavar. Ella uh-huh. está lavando ahora. Entonces sería, she is washing now. Now. Uh-huh. Washing now. She is washing now. Sí, y luego para decirlo en negativo, she is not washing. ¿Cuáles verbos son los que se están sacando? She is not
y le dice, yes, I do. Ajá. Ok, entonces, ¿es de ser la 5 entonces? Sí, pues, es que son 5 y 5 y 5. 5 cada uno, ¿verdad? Ajá, entonces. A ver. Pero no sé si las tendríamos que compartir aquí o las haríamos personalmente. Cada quien que las anote, ajá. A ver. Entonces yo voy a hacer, somos 7, ¿verdad? Son 15. Puede ser más o menos 2 y 2. Bueno. ¿Cuántas dice 2 y 2? Ajá. Okay. Okay, yo hago 2 positive. Hola. Yo he hecho las 5 positive. No sé si ya las comparto si quieren. No, está bien entonces esas. Pues voy a hacer yo 2 negativas. Bueno. She isn't. She isn't eating food. En negativo sería he is not singing. Uh-huh. Y en pregunta, he is singing. Is he? Ahí le damos vuelta, recuerde. Is he singing? Is he singing? Yo tengo una, si quieren. Ok. Cuando terminen de escribir la de... ¿O ya terminaron? Ya. Ah, vale. Dale. Tengo... Sofía is listening music now. Right. De escuchar música. Uh-huh. Listening music now. Y en negativo sería Sofía is not listening music now. Y como pregunta sería ¿Is Sofía listening music now? Okay. La otra podría ser I'm working y en negativa I'm not working. Uh-huh. Y ya en la pregunta la puedes poner am I working, porque sería al revés, am I working. Okay, very nice, just don't forget subject, right? El sujeto no lo vamos a cambiar. Creo que ahí habían dicho otro sujeto. Revisen la positiva. ¿Cuál es la positiva que tienen, Juan José? I am working. Ah, ok. Ah, pues sí. Yo I am working. Uh-huh. Y la pregunta sería, am I working? Definitely yes. Ok, perfect. Ok. Ok, ya tenemos las 5 entonces. Ok, ¿sí? So pónganle ahí las short answers. Ya ahorita sí ya voy a sacarlas, pero ahí lo complementan cada quien. Short okay. Answers, right? Yes, I am, or no, I am not, right? Simple answers.
Okay, welcome back, welcome back. Nice. Logré entrar a los tres grupos que estaban y sí, estábamos ahí todos trabajando. So veo que sí lograron comprender la misma dinámica que teníamos con el verb to be, right? So basically we have 5 more minutes, okay? No me puedo retirar sin validar la plataforma. No sé si hay alguien que todavía esté pendiente con algún ejercicio de la plataforma o ya usted se aseguró que ya está en 80 o más. Creo yo que sí, ¿verdad? Todos las personas que mencioné ayer igual creo que no están. Bueno, veo acá Gilma Cristela, ¿me escucha? Gilma, Gilma, Gilma. Ok, Vladimir. Sí, me extrañé que no me contestara la asistencia, Vladimir, pero sí lo veo conectado. Ok, sí, ahí está. So, creo que Gilma, no sé, Gilma Cristela, no sé si escucha, pero no responde. Bien. Entonces el día de mañana yo voy a revisar la plataforma como esté y yo espero pues que nadie vaya a salir en serio que le falte, porque ya mañana prácticamente, o sea, estamos a qué, a menos de una clase más y usted tiene que tener eso listo. Igual mañana les confirmo la asistencia y van a ver que mañana la mayoría va a estar en 80 o más. O sea, los que van a quedar, que tienen que conectarse las últimas dos sesiones como para llegar, son tal vez personas que por A o B motivo tuvieron una falta o dos, ¿verdad? Pero de ahí los demás, si no han faltado y solo han sido segunditos, usted ya está en el 80, ¿ok? Ahora llegaban al 80. So, before to let you go, I just need to validate the attendance. Tengo 3 minutos para validar asistencia y si hay varios que no tienen asistencia. Andrea Mireya. Andrea Patricia. Ashley Naomi. Vladimir Amadeo, ahí está. Este, ya le cambié ahí su asistencia. Diana Alexandra. Diana Alexandra no está. Elmer Iván. Elmer Iván, Gilma Cristela, me pareció ver conectada, pero no sé, Karen Joana, Catherine Margarita, no, María Marilí, Víctor Manuel, Williams Alejandro, Xiomara, no, Xiomara sí ya tiene, Williams, Víctor Manuel, nada más. Bien, ahí está validada la asistencia, nada más los que llamo siempre son los que no tienen, ¿ok? Gilma Cristela, no sé si tiene algún problema, escríbame en el chat porque yo veo como que está conectada, pero necesito que me responda la asistencia. Para poder validar pues su presencia, así como lo hizo Vladimir Amadeo, que tiene problemas, pero está dando señal de vida, pues que sí, que ahí está. So, time is almost over, and please, las oraciones, miren, yo no le puedo asignar una tarea más que no sea la de la plataforma, pero si usted puede, hágalo en un mensaje o hágalo en el cuaderno, yo no sé, le tomo una captura y me lo manda al grupo. Mándeme ahí sus 5 positive sentences, 5 negatives, 5 questions and the answers, ok, las respuestas cortas de cada pregunta. Eso a modo de práctica. Igual, este, yo dije que les iba a mandar unos ejercicios, creo que tengo, bueno, ya no tengo tiempo, pero dejen ver si los tengo aquí. A la mano para que lo practiquen.
Present continuous, los exercises aquí están. So, déjeme, le envío un par de paginitas por aquí para que usted los practique. Recuerde que lo que usted necesita es ubicar el verbo con el ING. Mañana vamos a ver la regla gramatical que hay. Le vamos a mandar nada más esto porque ya el tiempo se acabó y igual no tiene usted mucho tiempo como para hacer tanta cosa, pero esto, o sea, prácticamente en 5 minutos lo hace, ¿ok? So ahí va el verbo en paréntesis, usted lo va a transformar a ING, ¿ok? Y obviamente que le tiene que poner el verbo to be, ¿right? De según el sujeto. ¿Ok? Si puede, mándeme esto, ¿verdad? Mándeme estos dos ejercicios, hágalos usted a mano, como sea. Toma captura y lo manda, ¿ok? Antes de mañana para la clase, para que usted ya tenga esta práctica. So, sorry, time is over. So, appreciate your time and your attendance today. I hope to see you tomorrow, okay? Bye bye, good night, see you tomorrow, okay? Los que están bajitos en asistencia, conéctense desde temprano para que logren llegar al porcentaje de asistencia, okay? So thank you, bye bye, see you tomorrow. Thank you, bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. It's here.